quien sacó los tiempos fue una comunicadora ya retirada de los medios y dijo, me casé. Que nació, como empresaria. Nació en esta carpa. Esta carpa, nació en esta carpa. Karen Yapor es de quien les hablo, que ahora viene como empresaria. Karen puso una línea. Ella lanzó una línea. Va a lanzar una línea. Va a lanzar una línea. Sí, tú sabes que Karen Yapor tiene su agencia de modelaje, la cual va a tener una en La Romana, la otra de Santo Domingo. ¿Sí? Pero ahora también se va a dedicar al mundo de la moda. Ya tiene la de Santiago. Claro. Va a abrir una en Punta Cana. Ah, correcto. Mira, después, el nombre es Sandy Fashion by Karen Yapor. No, Yapor by Sandy Fashion. No, mira, ahí están las etiquetas. Sí, ahí está Yapor by Sandy Fashion. USA, quien es una marca que... La ropa de Sandy Fashion es espectacular. Sí, sí. Y su propietaria es lo máximo. Su esposo es una chulería. Bueno, esa marca que muchas figuras, mujeres de ese medio la utilizan, pues ya por ahora tiene una línea bajo la distribución de Sandy Fashion. Esa ropa maldita que usa la materialista, perdón, Tuesca, para algunos shows. Exacto, correcto. Así de mucho brillo, mucho brillo, mucho brillo. Es de ella, de Sandy Fashion, correcto. Bueno, ahí vemos parte de lo que será la línea de ropa de Karen Yapor, que ayer lanzó esa cosita a través de las redes sociales y la gente, las mujeres, que la siguen mala. Yo te la voy a comprar. No, bueno, de verdad que puede ser que funcione. Claro, bueno, yo creo que puede. Vamos a dar una recomendación. Puede funcionar más por la estrategia de Sandy como trabaja Sandy Fashion, porque exacto, es una gente organizada. Si no, pregúntale a Jenny Blanco y sus vestidos. Espectacular, Jenny Blanco es espectacular. Si no, pregúntale a Tania Báez y la sandaría. ¿Quiénes son las empresarias de ahora que estamos esperando? Estamos esperando el maquillaje de Ana Carolina. Y la ropa Sport. Y la ropa Sport también. Ajá. Entonces, la ropa de Karen, a ver quién se suma también. Jessica Pereira también. Sacó un libro con Helena Solano y con otra infame. Y la Raquel Ureña. Pero tú te acuerdas cuando Ani Cauri sacó los jeans que habla. Sí. Para empoderar a las mujeres. No, los de Ani Cauri eran mudos, mi amor. No hablaba. Sí, en cuanto a ventas, fueron mudos esos jeans, mi amor. Vamos a una pausa, en breve volvemos. Vamos a averiguar el nombre del libro. Dale,